5 y cuarto de la mañana, aproximadamente unos 15 grados centígrados en plena avenida Tacna en el centro de Lima. A mi espalda, el Templo de las Nazarenas, dentro de él la imagen del Señor de los Milagros, que hoy, 18 de octubre, realiza su recorrido más importante del año. Pero eso usted ya lo sabe, a mí en realidad no me interesa mucho. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué hay detrás de una de las manifestaciones culturales más importantes de Latinoamérica? La procesión del Señor de los Milagros. Hay que ponernos un poquito en ambiente, ¿eh? Necesito yo creo una estampita, un detente, algo que me identifique como fan del Señor de los Milagros. A ver. Bueno, tienes acá detente chico, cuesta un sol, sol 50, 2 soles, 3, 4 y 5 soles. ¿Algún milagro que te haya hecho así, algo que tenga que recordar? Por ejemplo, uno así chiquito. Ay, son tantos que no podría decirte cuál es. A ver, vamos a ver. Uno chiquito, creo yo. A ver, ¿cuánto está este? Sol 50. Ya, un sol 50, me lo llevo. ¿Cuánto me dices que está? 50, ¿no? 50, sol 50, no seas conchudo. ¿Para mi pasaje? No, te vas a pie, tú me pagas completo. Un sol 50, ¿estamos? Gracias. Gracias a ti, a ver. ¿Listo? Como que ya estoy a tono. Vamos en la búsqueda, vamos a ver qué hay. ¿Qué tal? ¿Esperando que salga el señor? Así es, esperando. Oiga, pero es un poquito temprano, ¿no es un poquito un abuso? Es que si uno no entra a esta hora, ya después el tráfico se cierra y no, es más complicado, ¿no? ¿Usted tiene algún milagro que agradecerle al señor? ¿Recuerda alguno? Varios, sí. Uno de ellos es el nacimiento de mis hijos, de mi primer hijo, ¿no? Los hijos son un milagro, definitivamente. Así es, definitivamente. Señor, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Señor, yo estoy así un poquito con sueño, ¿ah? ¿Usted desde qué hora está aquí? Yo vengo de las 4 de la mañana. ¿Desde dónde viene, señor? De la acá de la tercera cuadra de Alcázar. ¿Desde qué año devoto del Señor de los Milagros? Hubo muchos años, más de 50 años. Más de 50 años, entonces es toda una vida, ¿ah? Toda una vida, como quien dice, de relación. Sí, con el Señor, muy bien. Muy bien me va con el Señor. Viene todos los años, de todas maneras, porque yo usted sí lo veo con su hábito, todo, de todas maneras. Usted es infaltable. Infaltable. Yo vengo durante todo el mes de octubre y estoy con el Señor. ¿Cómo está, señor? ¿Desde qué hora está? Oiga, a mí me da miedo eso. De las 4:30. Yo desde que era chiquito también, siempre mi mamá me hablaba de esto y me da un miedo. ¿Duele o no duele? No, pero dice que cuando sale en procesión y uno se pega mucho, como que te deja marca. Sí, te deja marca las manos. Sacrificio. Por supuesto. Si más grande es el sacrificio, más rápido se te concede el milagro. Exactamente. Oh, qué valiente soy para venir tan temprano. Me siento un poco raro entre tanta gente de morado, ¿eh? Hay que meternos un poquito más, ¿eh? Uy, mira, acá hay para probar incluso, ¿eh? ¿Cuánto está el turroncito? El turrón, el kilo lo tienes a 12 soles, el medio kilo a 6 y el cuartito a 3 soles. A ver, ¿cuál? Son fresquitos del día que se sale todos los días. Oye, no he tomado desayuno, ¿eh? Sí, prueba tu turrón, vas a ver. Ah, bueno, ya que insistes, a ver, vamos a probar un poquito. Madre, pero ¿cómo sale la miel, ¿eh? Que la miel es fresquita del día. Fresquecito. Esto no es Creo que la competencia es eso de suavecito. Suavecito, mejor que todo. A ver, vamos a probar. Oye. Buena, ¿no? Perdón. Turrón gratis. Gracias a Tu TV, turrón gratis. Mira, ya ves, la señora está aprovechando. Pruebe. Voy a llevar un kilo medio. Pruebe. Pero acá no se prueba, nomás acá se compra, señor. Ah, sí, muy bien, está muy riquísimo. ¿Desde qué hora está aquí, señor? De las 4 de la mañana. Todo el mundo viene temprano. Yo también hoy día me he levantado. Usted no sabe cuánto me ha costado levantarme temprano, ¿eh? Pero por el señor dice que todo vale. La fe, creer siempre en el Señor y gracias a Él uno es grande en la vida. ¿Su esposa? Mi esposa, sí. Guapa, ¿eh? ¿Cómo está, señor? ¿Usted también? Que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias. A mí me gusta cuando la gente me saluda así de esa manera, ¿no? Con ese cariño. El extranjero también hacen como que procesiones pequeñas. En Miami tenemos una hermandad, en New York también. En New York y New Jersey tenemos la gran masa peruana. En Miami es menor, sin embargo también hay una hermandad del Señor de los Milagros. Yo he venido a pedir hoy día a ver si el Señor nos da una manito y nos vamos al Mundial. También. No, por supuesto también. Que sí. Dios está con nosotros. Acuérdate de mí, que vamos a ir al Mundial. Por supuesto. Palabra de Nazareno. Así es, amén. Señor, yo desde hoy día sí, pero me declaro, mire, me he comprado todavía bien bonito. Me declaro, pero así, devoto del Señor de los Milagros. He visto, hay tal energía aquí. Sí, es la emoción, es la fe, el amor y la alegría de acompañar a nuestro divino patrón. ¿Qué tan grande es la fe por el Señor de los Milagros? Así, si tuviera que resumirlo en dos palabras. ¿Ves el cielo? Más grande. Más grande aún. Ajá. Mira por acá, mira por acá. Gente de la casa. Mira, aquí está la gente de la casa, ¿eh? ¿Cómo estás, Alicia? Transmitiendo en vivo. Ah, estamos en vivo. Augusto. Ana. Para saludar al Señor de los Milagros. Levantemos nuestras manos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios pueden darse fraternidad. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Porque el Señor. ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva! Acaba de culminar la misa aquí en la avenida Tacna y recién ahora empieza los buenos. Escuchan los aplausos porque va a iniciar el recorrido del Señor de los Milagros. Todo Tacna y después nos vamos en dirección a Palacio de Gobierno.